Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios. Grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario. Desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Ese es el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Buscad el bien, no el mal, y viviréis, y el Señor estará con vosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Si tenemos claro que tenemos que efectivamente convertirnos y cambiar, porque nuestras condiciones son las de pecadores contaminados por el mal, ¿qué hacer? ¿Qué camino seguir? Pues precisamente la palabra que vamos a venir escuchando, sobre todo en la primera parte de la Cuaresma, va a ser una respuesta a eso. Hoy, por lo pronto, el Señor nos invita a reflexionar acerca de una de esas tres obras
que, de las que hablaba Jesús el miércoles de ceniza, para poner en práctica. Nos hablaba allí del ayuno, la oración y la limosna. Hoy, como acabamos de escuchar, de una manera central se ocupa de la práctica del ayuno. Pero aparentemente, como para rechazarlo. En la primera lectura, pues porque hemos escuchado cómo el Señor, por medio del profeta Isaías, se quejaba de la forma en que entendían su pueblo el ayuno. Y también, de alguna manera, Jesús da la impresión de que rechaza el ayuno para sus discípulos porque el novio está con ellos. ¿Qué pasa? ¿No quiere el Señor el ayuno? Entonces nos lo diría claramente, pero cuando Jesús mismo practica el ayuno, recordemos aquellos 40 días en el desierto después de su bautismo, mientras es tentado por el diablo, algo que vamos a recordar este primer domingo de Cuaresma, Jesús no es que diga en ningún momento que no haya que ayunar, sino que, por ejemplo, el miércoles hablaba, lo mismo que de la oración y la limosna, de que hay una forma de hacerlo que no sirve para nada y no es agradable a Dios. En definitiva, la práctica religiosa que no va acompañada de sinceridad de corazón, que tiene otras metas, como ser alabado por los seres humanos, por los demás, eso no vale. No es lo que el Señor quiere. Por lo tanto, aun cuando el ayuno puede ser practicado con otras finalidades, pensemos como en nuestro tiempo casi casi lo único, por lo único que se acepta el ayuno es por razones de hacer dieta, para tener mejor figura, o incluso en casos graves, personas que realizan una huelga de hambre, no comen para conseguir unos fines que de otras maneras piensan que no van a conseguir. Pero el sacrificio por amor a Dios, me temo muy mucho que no lo practicamos, o que no nos apetece, o que no queremos. Y por eso tendríamos que descubrir, juntamente con lo que nos dice el Señor en la primera lectura, también con lo que nos habla Jesús en otros pasajes, tendríamos que entender qué es, cómo practicar el ayuno. Empecemos por recordar lo que es esta práctica en las leyes de la Iglesia. En el Código de Derecho Canónico se habla de cómo estamos obligados al ayuno las personas mayores de edad y hasta los 59 años cumplidos. Por obligación, desde las leyes de la Iglesia, tan solo han quedado 2 días de ayuno, el miércoles de ceniza pasado y el viernes santo. Aun cuando ahí se recomienda muchísimo el que también el sábado santo se haga ayuno. ¿Y en qué consiste el ayuno? Pues en hacer una sola comida al día, una comida, diríamos, normal, aun cuando se permite por la mañana un desayuno muy, muy ligero, es decir, menos de lo habitual, y lo mismo en la cena por la noche, algo menos de lo habitual. Digamos que esto sería cumplir estrictamente la ley. Pero sabemos muy bien que Jesús nos anima a que incluso vayamos más allá, porque lo que debe mover nuestra vida es el amor a Dios y el amor a los demás. Y entonces, por ejemplo, aun cuando ya a las edades de la mayoría de los que estamos aquí, por ley no nos obliga el ayuno, pero eso no quiere decir que, como yo ya tengo 60, 70, yo ya no ayuno. Pues, hombre, estamos llamados a hacer penitencia y la penitencia la tenemos que hacer todos. Todos. Quizá a lo mejor quienes por razones de salud no puedan llevar ese régimen estricto, pero siempre hay algo en el que se puede hacer. Tenemos que descubrir, por lo tanto, que el ayuno nos puede ayudar en nuestra relación con Dios, teniendo en cuenta 2 finalidades que sí son importantes y que, por supuesto, el Señor aprueba y quiere. Una, la primera. Hemos escuchado ayer mismo, en la lectura del Evangelio,
si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo. Negarse a sí mismo significa sacrificarse, no dejarse llevar por lo que a uno le apetece, decirse no a los caprichos. En este sentido, el ayuno puede ayudar mucho, no poco, porque es uno de esos temas en los que nos gusta dejarnos llevar por lo que nos apetece, por lo que nos gusta, e incluso llegando hasta cometer el pecado de la gula. Por lo tanto, el saber ser sobrio en la comida y en la bebida, y saber sacrificarse y decir no a cosas que apetecen, es una de las prácticas que nos ayudaría a forjar nuestra voluntad, a fortalecerla frente a la tentación, para que, estando acostumbrada nuestra voluntad a decir no a lo que nos apetece en cada momento, cuando llega la tentación, seamos fuertes para decir también que no. Quien siempre dice sí a todo lo que le apetece, tengamos la seguridad de que cuando llega el tentador, va a decir también que sí a lo que le propone. La otra finalidad, no menos importante, es que si somos más sobrios y nos privamos sobre todo de los alimentos que, por ser de mayor calidad, son más caros, estaremos en mejores condiciones de compartir y de ayudar con lo que nosotros ahorramos en la comida a otros que no tienen ni lo necesario para comer. Es la otra finalidad importante del ayuno, el poder hacer limosna. Por lo tanto, el ayuno vitalizado desde la oración, es decir, desde nuestra relación de amor con Dios, y con la finalidad de poder hacer limosna, es como efectivamente encuentra su sentido. Y entonces no nos limitaremos tan solo al miércoles de ceniza y el viernes santo, sino que descubriremos que a lo largo de la cuaresma merece la pena hacer también de manera voluntaria, si no estrictamente ayuno, al menos vivir esa sobriedad en el comer, en el beber y posiblemente en tantas otras cosas. Y entonces, si lo hacemos todo ello enmarcado en el esfuerzo diario por superar nuestros egoísmos, nuestras impaciencias, nuestras exigencias, nuestras intolerancias frente a los demás, no estaremos cayendo en lo que denunciaba Isaías en la primera lectura. Nuestro ayuno será agradable al Señor si al mismo tiempo, y ayudados por ese negarnos a nosotros mismos, vamos poco a poco creciendo en nuestra capacidad de ser caritativos, de ser comprensivos, bondadosos y humildes. Que el Señor nos ayude, porque sin Él no podríamos hacer nada.